Bueno, el saludo para todos. Muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos a través de esta propuesta de televisión. En un ratito nada más vamos a dar a conocer quién es el ganador del disco y el CD Gracias de Carlos Malo, este cantor de Rocha. Bueno, hemos tenido la posibilidad de intercambiar muchos mensajes con muchos televidentes. Producción ha sacado ya quién es el ganador o ganadora y en un ratito nada más lo vamos a saber, ¿eh? El gusto de poder estar junto a ustedes a través de esta edición que muestra principalmente estos especiales de verano. En un ratito nada más vamos a ir a Libertad, a la fiesta del parque, allí en el departamento de San José, para compartir con esa gente muy calurosa lo que es esta gran fiesta, ¿eh? Bueno, quiero decirles que este domingo, si ustedes están mirando y quieren mañana acompañarnos, recuerden que estamos de fiesta en los 3 años de Cosas de mi País, que se emite a través del canal AMB y que además tiene la posibilidad de salir en unas cuantas empresas de televisión para abonados que retransmiten esta propuesta de televisión. Bueno, estamos de fiesta, actividad que comenzó hoy sábado y que además mañana domingo tendrá a las 10 de la mañana el desfile de caballería gaucha saliendo de la Villa Hípica al Abasto, que luce espectacular. Después vamos a ir a la Plaza Doctor Alberto Namorado a colocar una ofrenda al pie del monumento al prócer José Gervasio Artigas. Volvemos al ruedo a cantar el himno nacional y a darle la bienvenida a todas las delegaciones y al público en general. Y por la tarde, bueno, van a estar los polqueros del GI a toda polca, a todo acordeón, para armar un gran baile allí en el ruedo. Y después, bueno, las más de 80, 100 montas en pelo y en basto que tiene previstas Luis Caraballo, también algo de pruebas de rienda en el medio, el chancho enjabonado el domingo. Bueno, recuerden que la entrada cuesta solamente 150 pesitos y que además participan del sorteo de un cuchillo de platería criolla Bresciani de la capital del país, un lindo cuchillo que tiene grabado un caballo en el mango. Bueno, agradecemos a Bresciani, que está en la calle Miguelete, que bueno, nos ha mandado este lindo obsequio, ¿eh? Recuerden, este domingo, mañana, si nos quieren acompañar, bueno, los esperamos aquí en Sarandí del Yí. Si todavía no han resuelto venir, bueno, realmente vale la pena, ¿eh? Los esperamos por la Villa Hípica, por Ruta 6, a la salida de Sarandí del Yí, a unos 2 kilómetros al norte, rumbo al cuartel Paso del Rey, ¿eh? Así que los esperamos por acá. Fiesta del Parque, en el departamento de San José, en la ciudad de Libertad, una ciudad que luce espectacular. Es hacer reelecto por 5 años más, pero aparte de eso, somos un grupo de vecinos de acá de la ciudad que nos gusta todo lo que hacemos. ¿Cómo se solventa la fiesta? ¿Cómo se financia teniendo en cuenta que es entrada gratuita? Sí, eso, cabe de destacar que es de entrada totalmente gratis. La financiamos pidiendo colaboración a todos los comercios de la zona. La verdad que estamos muy, muy agradecidos el apoyo que hemos recibido de los comercios de Libertad y de las zonas aledañas. Todos los años vamos a golpear las puertas, empezamos por octubre, por noviembre, y ya nos ven llegar y ya saben a qué venimos. Y todos colaboran. ¿Es bueno el apoyo? Sí, es muy bueno el apoyo. También hemos tenido apoyo de los entes. Este año, viste que está todo un poco más restringido, no lo conseguimos, pero sí con el apoyo que conseguimos de la gente de acá de la ciudad, la solventamos. También se benefician en esta fiesta 15 instituciones locales, son las que están en la plaza de comidas vendiendo esta noche todo lo que hay, que le damos nosotros la posibilidad de que vendan acá. Y los artistas en el escenario, bueno, de primer nivel, ¿no? Carlos Malo, Frutilla, también Márama, por ejemplo, ¿no? Cacho de la Bandera, por nombrar algunos. Todos, sí, son los artistas que van a pasar 4 pesos de propina, la trasnochada, son los que nos van a visitar entre hoy y mañana. Esperemos que el tiempo nos acompañe porque está un poco amenazante, pero sí, se logra siempre traer artistas de buen nivel. Estuvimos también charlando con el alcalde de Libertad, Sergio Valverde. Él nos habló también de esta fiesta del parque que hace mucho tiempo se realizaba, que después por distintos motivos se dejó de hacer y que Valverde retoma esta actividad con esta comisión que trabaja muy bien, que tiene como abanderada y coordinando principalmente como cara visible a la concejal Daniela Pérez, que ha trabajado mucho por esta fiesta. En fin, hemos charlado también con el alcalde.
Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por estar. Para nosotros un placer recibirlo de allá de Los Pagos, Sarandí-Bellí. Y bueno, para nosotros muy emocionado porque el esfuerzo de un montón de gente que trabaja para que esta fiesta sea un éxito. Y como tú ves, la gente apoya y acompañó, y eso para nosotros es lo más importante, ¿no? Bueno, sin descuidar otros aspectos, ¿no?, que tiene que ver con el municipio, pero los eventos y la cultura hay que darle un lugar. Sí, nosotros, el municipio es parte de eso, la cultura es parte de eso. Encontrarnos los vecinos en un fin de semana, que a veces de repente vivimos cerca y no nos vemos por cuestiones de trabajo o por cuestiones de agenda, y hoy uno se encuentra con gente que la vio el año pasado en la fiesta, y bueno, una oportunidad también de pasar bien, de encontrarnos, despedir el año y esperar en el nuevo año con mucho más fuerza y con mucho más ganas, ¿no? Es una fiesta que se hace desde hace un tiempo y todos los años, bueno, se mantiene en esta época más o menos. Sí, el segundo fin de semana de diciembre. Esta fiesta en esta nueva edición es la quinta. Este es un festival que antes se llamaba Fiesta del Canto y la Tradición, pero que estuvo durante 12 años sin poder lograrse. Una de las cosas que nosotros nos comprometimos cuando asumimos en el año 2010 es poder reflotar esta fiesta, y bueno, esta es la quinta edición desde ese momento hasta ahora, ¿no? Esto no es del municipio, sino de una comisión organizadora que tiene integrantes del municipio, concejales, en este caso a mí, yo como alcalde, Daniela, que es concejal en esta oportunidad, pero en la anterior no lo era. Y bueno, es una fiesta para el pueblo, una fiesta para que la gente la disfrute, y pienso que ese mensaje que se ve allí arriba del escenario, de que la fiesta es tuya y disfrútala, es el mensaje que le queremos dar a toda la gente, ¿no? Alcalde, otra cosa importante que hablábamos con Daniela es que las instituciones que son más de 10, bueno, se benefician vendiendo los productos, eso redunda, como por ejemplo charlábamos con gente de la cooperativa hace un rato, que ellos reciban rubros que de repente cuesta hacerlos, ¿no?, para la cooperativa, por ejemplo. Sí, la idea es esa, de que ellos puedan tener recursos para poder, en el caso de las cooperativas, tienen que hacer un cateo, tienen que hacer algún trámite, y bueno, el dinero que tienen. No hay solamente cooperativa, hay escuela, hay un grupo de Bicheros Unidos, está el Rotary, está el Interac, y hay una cantidad de gente, de instituciones que tienen la oportunidad en este parque de trabajar y tener algún recurso para sus actividades. 15 instituciones son las que están participando, hasta el estacionamiento la tienen las instituciones, así que eso es importante. Y ves la oportunidad que tienen para poder juntar algún dinero, ¿no? Esta fiesta del parque en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, que le da la posibilidad a 15 instituciones de poder trabajar para que le queden algunos dividendos. Tal es el caso de la escuela número 104 de Libertad, que estuvimos charlando con una de las integrantes de la Comisión Fomento y colaboradora, que nos analiza, bueno, esta posibilidad de poder trabajar para que algún dinero también les quede a ellos. Ofrecemos torta frita, es a beneficio de nuestra escuela, que van nuestros hijos. Es número 104 de la Rotonda Los Pascual, y van 28 niños. 28 niños, y tenemos una maestra de inicial y la maestra directora que hace cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Bueno, ¿están trabajando los papás principalmente? Sí, estamos todos los papás, las mamás, los papás, la cocinera y gente de la comisión. ¿Es la primera vez que participan de esta fiesta? Yo sí, porque es el primer año que mi hijo concurre a la escuela, pero el año pasado se vendió panchos también. Claro. ¿Y cómo repercute esto a nivel de la población de Libertad? Hay mucha gente, ¿no?, aquí que está disfrutando de ello. Sí, pero por suerte la gente colabora, y gracias a Dios que tenemos esta entrada para invertir en la escuela, ¿no? Que se compran cosas a beneficio de la escuela, porque es una escuela chica y se precisan muchas cosas. Bueno, nos vamos a la primera pausa en este programa, estos especiales de verano. Desde aquí el más estaremos contándoles de algunas actividades. Nos vamos a ir en los primeros días de diciembre a Paysandú, a la Fiesta Nacional del Corcovo, de la Copla y el Corcovo, la 15ª edición. También estaremos por 33 en la Fiesta Nacional del Recao, acompañando a Mario Padula. Después nos vamos a Andresito, en el departamento de Flores, en la Ruta Nacional número 3. Andresito le canta al país. En el próximo bloque, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, y el coordinador de eventos, Atilio Montañés, nos van a estar hablando de lo que se viene en los 25 años del Festival del Lago, que tendrá el sábado 16 como atracción a los nocheros, en vivo y en recital.
Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Es una fiesta que se hace a nivel, digamos, anual y que la gente la espera mucho.